alas del amor, alza tu cielo. Buenas tardes compatriotas. Saludos Maxwell. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. 806 días de insurrección cívica, 806 días de genocidio, de masacre, 806 días de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Saludo a Maxwell Urbina, hasta Texas, hasta la República de Texas. Maxwell Urbina, Yamilé Gurdián, José González, Carla Rosalina Vandálica, del Grupo La Mujer Independiente, saludos. Teresita López. Buenas tardes, Teresita. Aquí estamos transmitiendo desde Tranque de Miami. 806 días de atropello, de genocidio, de masacre. 806 días de terrorismo de Estado contra pueblo de Nicaragua, de prisioneros políticos, de torturas, de crímenes de lesa humanidad. Fuertes y dignos. Un abrazo, fuertes y dignos, así es. Saludos a todos, a la prima, a Carla Rosalina, María Morales, saludos. Y estamos aquí, hermanos, siempre en la lucha. Miami no se cae hasta que el dictador se vaya. ¡Viva Nicaragua Libre! Saludos hasta Chontales, a Dolphin Sequeira. Dolphin Sequeira, saludos Dolphin hasta Chontales. Estamos aquí desde Tranque Miami saludándolos. Todos los viernes estamos aquí de 6 a 8, llueve, tren, relampaguea, pero hoy una preciosa tarde. Una preciosa tarde con poco sol. Han estado haciendo fuertes calores, fuerte sol aquí en la ciudad de Miami, pero hoy estamos fresquitos. Hoy estamos aquí ondeando nuestras banderas azul y blanco. Yo por mi parte cargo la bandera americana porque estamos en suelo americano. Saludo a Oscar Bonilla. Siempre reclamando, demandando, pidiendo, exigiendo la liberación de nuestros hermanos prisioneros políticos. Más de 80 de ellos en este momento, incluidos a los prisioneros políticos de Ciudad Darío, que son de los más viejos de estar ahí, al cachorro. Saludos hasta Nicky Nomo. Nicky Nomo no se vende, no se rinde, no da un paso atrás. Arabella María Cruz, saludos. Nidia Fields, saludos hasta Nicky Nomo. Brown Ontirat, saludos hermanos. Y en fin, aquí estamos ondeando nuestra bandera, gritando las consignas, reclamando la liberación de los prisioneros políticos, pidiendo justicia para nuestros hermanos asesinados. Ondeamos nuestra bandera porque ustedes no lo pueden hacer en Nicaragua. Cantamos nuestro himno nacional porque ustedes no lo pueden hacer allá. No tienen derecho a libertad, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asamblea. Todas las libertades cívicas están siendo reprimidas por la dictadura, por la tiranía. Les tengo que hablar así hoy cerca porque tengo el megáfono, se me bajaron las baterías y no traje las baterías del megáfono, el reemplazo de las baterías. ¿Cuál es la ruta? Dice Oscar Bonilla. Saludo a Carlos Alberto Lacayo, a Sergio Silva, miembro activo del Tranque de Miami. Al hijo de Montenegro, claro que sí, a la familia Montenegro. Hasta arriba, saludos hasta arriba, a la tierra de los mangos. Nandaime, vamos a celebrar a Nandaime. Cuando Nicaragua sea libre, vamos a ir a Nandaime a celebrar.
Yo quiero comerme quiero pegarme una buena comida de jocote. Allá en Nandaime hay unos jocotes riquísimos. Los mejores jocotes que me he comido, me los he comido ahí por el lado de Nandaime. Una quinta de la familia Fernández, hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la ruta? Justicia, libertad para los isleños de Ometepe. Exigiendo también que pare la persecución contra la familia Montenegro. Mandando justicia para la familia Montenegro. Chayo, vieja loca. Aquí están tus puchitos. Pi, 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 pi. Seguimos jodiendo, seguimos jodiendo. Aquí somos extraterrestres. Compartan, compartan la transmisión. Un saludo a Noé. Adelante, Oscar. Aprovecha. Saludos, María Esmeralda. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Allá están en la mesa, redondo. Chancletudo extraterrestre. ¿Cómo estás, mi hermano? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ¿cómo está esa gente en Nandaime? Siempre firme, digno y para adelante. Firme y digno. Aquí estamos, hermano. Estamos listos para celebrarla. Vamos para Nandaime. Después de Masaya, por supuesto. Primero voy para Masaya. Saludos, Blanche Álvarez. Blanche Álvarez, parte del tranque en Miami. Por razones extraordinaria, fuera de su alcance, no está aquí hoy. Ahí vienen las sanciones para la Chayo, vienen más, tranquilos, que ese plan de elecciones no le va a funcionar. Milton, no a las elecciones, sí a las sanciones. Saludos, Milton, gracias por tu gran apoyo, oíste, Milton, gracias. Siempre por tu gran apoyo. Siempre se hace lo que se puede, hermano. ¿Cómo está el niño? Pues aquí te lo tengo. Saluda a tu tío Milton. Saludalo. Dios lo bendiga y lo sane y lo mantenga seguro en estos tiempos de incertidumbre. Después de Nandaime vamos para Chontales. Nos está invitando a Chontales, Dolphin Sequeira. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, ¿oíste? Dios lo bendiga a ustedes por allá. Dios los proteja. Gracias por tu gran apoyo. Fuerza, Nicaragua, pronto estaremos libres. La libertad está más cerca de lo que se creen. La libertad está más cerca de lo que se imaginan. Los planes del hombre no son los planes de Dios. ¿Ya viste la bandera? ¿Ya viste la bandera? Está preciosa la bandera azul y blanco. Mírala allá, mira. Estamos azul y blanco por todos lados. Yo soy el extraterrestre aquí con la bandera americana. Porque estamos en suelo americano y porque mañana es 4 de julio. Vamos a celebrar la independencia de esta gran nación. Saludos. Amén. A Illuminati. Amén. Yamilé Gurdián, saludos. ¿Va a hacer la transmisión ahora en la noche? Vamos a hacer una transmisión en la noche. Tenemos que hablar de todas las jugadas que nos quieren hacer desde Washington, las jugadas que nos quieren hacer. Todos los politiqueros, todos los tancos, mirar ese punto. Están secuestrando la lucha
la están vendiendo en unas elecciones que lo único que va a dejar va a ser impunidad. Impunidad y puestos políticos para todos los las momias políticas que nos han venido sangrando desde hace más de 40 años y quieren seguir todavía. No, Lolo, aquí está mi hijo, el que golpearon. Vení, hombre. Aquí estamos, Mildón. Aquí estamos siempre firmes, ¿viste? Te decía la otra vez que dejamos de matar cerdos porque algunos policías malvados le decía a la gente cuando venían a comprar chicharrón y carne que por qué no iban a comprar a otro lado, que por qué jodido venían aquí donde mí a comprarme. O sea, era ganas de boicotearme el negocio. Correcto. Sí, ellos tratan de todas maneras. Por eso ya no seguimos matando cerdos, porque nos estaban boicoteando la venta. Está bien, nos vemos en la noche entonces, hermano. Gracias por participar. Nos vemos, cuídate. Sacame de la transmisión. Ok, Dios te bendiga. Ya. ¿Y cómo está el niño? ¿Tiene crema todavía? ¿Está con la crema el niño? ¿Sigue con la crema, el tratamiento de la crema? Ahorita no, hermano, no tengo. No tiene ahorita, no tiene. Bueno, en la noche hablamos de eso, hermano. No tiene, hermano, ahorita. De Río, Soraya Cardona. Dale. Yamín Valladares. Cuídate, hermano, cuídate. Aquí estamos siempre firmes. Okay, y Dios te bendiga, hermano. Y un paso atrás. Dios te bendiga. Y vamos a apoyar mi iniciativa por el cambio, ¿viste? Así es, vamos a apoyar la iniciativa por el cambio. Gracias, ya, hermano. Saida de Los Ángeles Tercero. Déjeme decirle de Yamín Valladares, una guerrera azul y blanco. Yamín ha estado con el tranque de Miami desde el inicio. 18, Yamín estaba aquí parada con nosotros. La flechita, pasa a la próxima. Dale otro. Ahora subile. Un poquito más. Ahí. Vive el tranque en Miami, dice Donaria San. Libertad para los prisioneros políticos. A Wilfredo Alejandro Brenes, Edward Lacayo La Loba, todos los prisioneros políticos. Tenemos pendiente una reunión con la comisionada Sofía Lacayo referente a eso. Saludos a Patricia Picado. Aquí estamos, Patricia, haciendo lo que se pueda por nuestra patria, poniendo nuestro granito de arena. La madre nicaragüense, las madres vandálicas. Saludos a todas las madres de abril. Nuestros abrazos, nuestras oraciones. Siempre pidiendo justicia para nuestros hermanos asesinados. Las que parieron. ¡Viva Nicaragua Libre! Que se rinda tu madre. Respondieron como lloré. Y aquí estamos. Gracias por las bendiciones. Hacen falta, créanme que hacen falta. Saludo a Pablo Moreno Maltés. ¡Viva Nicaragua Libre! Hacen falta las bendiciones, hacen falta las oraciones. Son momentos difíciles. Hablando mundialmente. Son momentos difíciles en todos los aspectos. Que nos darán que si plantones estés presente, nadie puede arrebatarte ese derecho. Tamar Castellano, saludos. Cada quien hace lo que puede, Tamar, si eso es lo que ellos están tratando de organizar. Pues en su momento creímos en la
en Alianza Cívica, en su momento creyeron en la UNAP, en su momento creyeron en varias iniciativas que han salido y todas nos han defraudado. La iniciativa por el cambio está tratando de cambiar esa perspectiva, esa percepción, esa desconfianza que tenemos. Así es. La talla cana la más pentona, madre y mujer, las que parieron a los muchachos que un 19, que se rindan madre. Unidos, así es, Tamar, unidos por Nicaragua, pero unidos con dignidad. Una unidad con dignidad, no una unidad con corruptos, no una unidad con asesinos de los 80, no una unidad con zancudos, no una unidad con partidos, con celestinos, alcahuetos de la dictadura, de la tiranía, sino una unidad con dignidad, una unidad del pueblo. Saludo a Leilita Wilson. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Nicaragua sin corrupción, sin asesinos, sin ladrones, sin violadores de derechos humanos! ¡Viva Nicaragua sin criminales de lesa humanidad! ¡Viva Nicaragua sin rojinegro! ¡Viva Nicaragua sin prisioneros políticos, sin torturas, sin desaparecidos, sin exiliados, sin los 100.000 exiliados! No se tiene por qué repetir la historia, no tiene por qué haber un segundo exilio histórico. Pronto Nicaragua será libre, pronto Nicaragua volverá a ser república. Hay que derrocar a la tiranía, hay que derrocarla, hay que derrotarla, hay que extirparla, hay que desaparecerla. Hay que declarar terrorista al FSLN y a su ideología, a su política, a su organización, a su simbología, hay que proscribirla. Hay que desaparecerla de la historia de Nicaragua. Para que Nicaragua pueda ser realmente libre, soberana e independiente y pueda sanar las heridas profundas que nos han dejado los más de 700 muertos, los más de 1.400 desaparecidos, las torturas, el exilio. Se trata de ir unidos, pero yo no me voy a unir con asesinos, Tamar, no me voy a unir con corruptos. Lo siento mucho. Ese no es mi concepto de unidad. Su concepto de unidad es diferente al mío. Hay que deshacerse de todas las momias, de todos los ladrones, sanguijuelas, corruptos, zancudos, que por años y años le han hecho la vuelta, le han hecho el alcahuetismo a los tiranos, a los dictadores. Han sido alcahuetes. No a las elecciones con el genocidio en el poder, claro que sí. Ir a elecciones significa traicionar la sangre de los asesinados. Ir a elecciones significa traicionar a las madres de abril. Ir a elecciones significa traicionar la memoria de los desaparecidos. Ir a elecciones significa traicionar al exilio. Elección igual a traición. Hay que sacarlos, hay que extirparlos, hay que expulsarlos, hay que derrocarlos antes de pensar en un proceso electoral. Así es, Teresita, eso se está gestionando. Eso se está gestionando. Ir a elecciones significa poner los crímenes de lesa humanidad en la boleta electoral para que sean impunes. Para que haya una segunda
amnistía general. Pierdo o gane el FSLN, los crímenes quedan impunes. Imagínense a Hitler en elecciones después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense el partido nazi de Alemania en elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio, después de los crímenes. Faltan 15 minutos para las 8, me voy a ir despidiendo. Gracias a todos por acompañarme, compartan la transmisión, los veo más tarde, vamos a hacer una pequeña transmisión más tarde. El lunes vamos a tener una vigilia de oración a las 11 de la noche. Qué revolucionaria, dejaste tu trabajo por tu convicción. Dios les bendiga a todos, viva Nicaragua libre, viva Nicaragua sin Ortega, viva Nicaragua sin Rojinegro, no a las elecciones, sí a las sanciones. Y a la que empuja a ganar la liberación. Sí a las sanciones, sí al artículo 21, sí al artículo 20, sí al artículo 3, sí a la responsabilidad de proteger. Sí a la ilegitimidad de origen. Vamos a sacar a la dictadura, vamos a eliminar a la tiranía. No puede haber unidad con criminales, no puede haber unidad con corruptos, con ladrones, con asesinos. Dios les bendiga a todos. Viva Nicaragua libre, de que se van, y si no se van, los sacamos, y si no se salen, los sancionamos. Libertad para los prisioneros políticos, libertad para la LOA. Viva la libertad sin rojo y negro, viva Nicaragua sin las cuatro letras. Sos el grito de atención.